Fernández, que meta el hijo, Marcelo y Bravo. Y que defiende la soberanía de su territorio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero significado. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una letra, hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, y enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Pidamos por la Iglesia de Cristo, Maestra de verdad y Madre de mártires y santos, para que unida al Santo Padre, el Papa Francisco, continúe su misión universal y anunciar la fe, la paz y el amor a todos los hombres. Roguemos al Señor. Por nuestra patria libre, digna y soberana, gracias al sacrificio heroico de tantos seres, para que con el esfuerzo de todos los peruanos y la ayuda de Dios, sigamos construyendo un pueblo de hermanos, unidos bajo la sombra de nuestra bandera. Roguemos al Señor por todos aquellos que defendiendo nuestro suelo patrio sacrificaron sus vidas, convencidos que la defensa de la nación era más noble que la ofrenda de sí mismos, para que Dios, rico en misericordia, los premie con la gloria eterna y en el pueblo imperecedero de su historia. Roguemos al Señor. Dios de bondad y misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones que en este día hemos presentado. Dedicamos nuestra oración a Dios nuestro Padre siempre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permanezca siempre en ustedes. Se le hace recordar a los familiares de los grandes aspirantes un solo tutor por cada aspirante, un solo tutor o padre de familia por cada aspirante. ¡Una vez que no! ¡Y prometer!
a vuestra manera, de tenerla hasta tener la vida y no abandonar a vuestros familiares. Inmoló su vida en el amor de Darío.
Ellos tenían que estar con el arma accesible. Por eso que decidimos hacer el día de hoy domingo, considerando también que muchos de ustedes hacen el esfuerzo de venir a visitarnos. Y para no tocar las horas de visita, arrancamos una hora de visita. De esa manera van a poder ustedes estar en la ceremonia que sea y haber tenido el honor de entregar esa arma a su vida. Esta arma simboliza la esencia del soldado, la finalidad del soldado. Esta arma nos lleva a entregar nuestra vida por nuestra nación. Esa es nuestra gran diferencia como cualquier otra profesión. Estamos preparados, entrenados, concientizados y somos profesionales de emplearla en el bien de la nación. Ese acto acaba de suceder con todos sus familiares. Ahora la promoción 129 ya está en capacidad de poder defender a su padre. Para eso viene. A partir de ahora iniciará la educación de su carrera en ciencias militares, reconocida por el estamento legal de las universidades. El día de mañana tenemos un evento importante y es bueno que todos ustedes lo sepan, para que confíen en el sitio al cual ingresaron sus hijos y en el cual su vocación los llevó. El día de mañana a las 3 de la tarde tenemos la entrega de la certificación de la acreditación de calidad educativa por 6 años más. Evento que solo ocurre acá en la Escuela Militar de Ocho Ríos. Ninguna de las otras escuelas de las Fuerzas Armadas ha logrado esa acreditación. Estamos con una educación de calidad. A partir de ahora, ellos inician. Con gran sorpresa que yo decía que los muchachos de la 129
ese día decidí regresar a caminar. Y regresaron caminando los 46 kilómetros y llegaron de manera intacta con sus 20 kilos, su equipo y su fusil. Eso se demuestra que ellos han llevado una institución gradual y profesional. Ustedes no lo crean, es uno de los actos que marcan nuestra vida para siempre. La entrega de armas, la elección del programa, nuestra graduación. Eso marca la historia de un oficial. Son momentos que un soldado nunca olvida y son muy importantes. Una vez más, termino esto agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia, porque eso me demuestra que esta promoción tiene un respaldo. El más fuerte que pueda tener cualquier persona, la familia. Muchas gracias. Oh, thank you.